Del 15 al 17 de septiembre se llevaron a cabo en el municipio las Olimpiadas Escolares y Campesinas, que reúnen a los estudiantes de la zona urbana y rural del municipio. Tenemos alrededor de casi 800 niños participando en este evento grande para nuestro municipio, que se ha convertido en una costumbre anual. En la zona rural aproximadamente 24 veredas en este momento están participando, alrededor de 437 niños de la zona rural del municipio. De la zona urbana tenemos alrededor de 350 niños participando en este evento de la sede de Inejagu. Vienen en micro, categoría B y categoría posprimaria. Y vienen algunos niños a participar en ciclismo. El Coliseo Cubierto, la cancha de la Casa de la Cultura, la cancha de la Escuela Jesús María Yepes y la del Centro Recreativo CREAFAN recibieron a los deportistas para las disciplinas de fútbol de salón, baloncesto. También se tuvo participación en varios deportes individuales. Deportes de conjunto tenemos fútbol de salón femenino y fútbol de salón masculino. En cuanto a deportes individuales, los otros deportes de conjunto tenemos baloncesto mixto y voleibol mixto. Tenemos tres categorías en cada uno de esos deportes, que es categoría A, que son los niños de 5 a 8 años, categoría B de 9 a 12 y posprimaria, que son los mayores de 13 años. En deportes individuales tenemos lo que es ajedrez, atletismo que se desarrolló el día de hoy, tenis de mesa, patinaje, natación y ciclismo. Estamos jugando Mintrio, de la vereda de San Esteban. ¿Cómo quedaron ahorita jugando? 5-1. ¿Cuántos goles hizo? 3. Yo estoy en la cascada, grado tercero. Nosotros los miércoles jugamos baloncesto, balón, micro, muchas cosas. Daniel nos ha enseñado muchas cosas. La profesora nos pone a practicar muchas cosas, a correr, a saltar. Estoy en las Olimpiadas. ¿Quieres representar qué vereda? Yo represento a la cascada. ¿En qué deporte? En microfútbol, baloncesto. ¿Y cómo la ha ido jugando? Bien, hoy jugamos microfútbol y ganamos 2-1. Parece muy bueno, los niños del campo, hay muy buenos jugadores, son muy... Se ve que practican mucho el deporte en tiempo libre, se ve muy buena calidad en los niños. Bueno, yo invito a todos los profesores, todos los colegas, que sigan motivando a sus estudiantes, que esto es una motivación para que ellos expresen sus talentos y también para salir a divertirnos un rato y que ellos se integren. A pesar de las condiciones climáticas que impidieron que varias veredas tuvieran su representación, el balance de este evento deportivo fue positivo. Me parece una organización muy buena, muy excelente, muy, muy buena. La programación se dio con tiempo para no poder avisar a los niños el día que les tocaba jugar, el lugar, la hora. Muy excelente la programación y la organización. Muy bien hasta el momento, no tengo quejas, todo ha sido muy puntual, a diferencia de pronto de otros años que he venido. Y de pronto son los horarios, se han retrasado y todo eso, pero este año ha estado muy bien. Para esta actividad deportiva que tiene lugar en el municipio cada año, se cuenta con el apoyo de la administración municipal y las cooperativas que hacen su aporte económico y se vinculan con el personal para la logística.